el AS-3, el nuevo Concorde, que viajará a 4 veces la velocidad del sonido con 50 pasajeros. La compañía estadounidense Aerion acaba de anunciar que está trabajando en el modelo AS-3 supersónico capaz de conectar cualquier punto del planeta en 3 horas. La aviación comercial supersónica fue, durante la última parte del siglo pasado, considerada uno de los grandes avances tecnológicos. Los despegues y aterrizajes de los aviones Concorde congregaban a los aficionados al lado de las pistas de los aeropuertos y contemplaban la majestuosidad de la aeronave. Tenemos algunos ejemplos en España cuando uno de estos aparatos voló al aeropuerto de Valladolid y al de Badajoz en 1988 y 1989 respectivamente. Ahora, camino de los 18 años desde que el Concorde dejó de surcar los cielos, los vuelos supersónicos están más de actualidad que nunca. La mejora de la tecnología en los motores y fuselajes permite que ya no sea tan descabellado romper la barrera del sonido para viajes largos. Una de estas compañías que más están dando de qué hablar es la estadounidense Aerion, que ya cuenta con varias líneas de desarrollo de aviones supersónicos entre los que se encuentra el AS-3. Boeing se fijó en esta compañía e invirtió en 2019 en el AS-2, el reactor ejecutivo de la compañía, pero la gigante de la aeronáutica anunció la retirada de su participación en 2020 tras la crisis por la pandemia. Hipersónico. Tras el éxito mediático del modelo AS-2, Aerion acaba de anunciar el modelo AS-3 con el fin de ampliar su flota de aviones supersónicos. Esta vez yendo muchísimo más allá tanto en espacio como en velocidad con una capacidad más propia de un vuelo comercial tradicional. La compañía, con sede en la ciudad de Reno, Nevada, ha hecho público su plan para la fabricación de un avión comercial. El elegido, como mencionamos antes, es el Aerion AS-3 Mach 4+, en cuyo nombre ya se deja ver la velocidad a la que surcará los cielos del planeta. Mach 4 es el equivalente a decir 4 veces la velocidad del sonido o más de 4.000 km por hora. Una cifra nada desdeñable si tenemos en cuenta que su hermano pequeño el AS-2 se quedaba en unos discretos Mach 1.4. Además, Mach 4 queda muy cerca del terreno hipersónico que se encuadra a partir de Mach 5 y que por el momento queda reservado para los misiles balísticos y algunos programas de armamento de Estados Unidos, Rusia o China. Con el trabajo de conceptualización y diseño en marcha, basado en las aportaciones de clientes potenciales, Aerion planea que la AS-3 incorpore avances revolucionarios en tecnología para mejorar la eficiencia y reducir el impacto ambiental del vuelo supersónico, han declarado desde la compañía. Esto último es también fundamental debido a la conocida como explosión sónica que se produce al romper la barrera del sonido. Por otra parte, también apuntan algunas especificaciones interesantes sobre las que se basa la aeronave. Podrá acomodar a un total de 50 pasajeros, y transportarlos a una distancia de 7.000 millas náuticas, casi 13.000 kilómetros. Una autonomía que prácticamente permite alcanzar cualquier parte del globo. Para ponerlo en perspectiva, esta aeronave sería capaz de unir Londres con Los Ángeles en un par de horas, o Madrid y Santiago de Chile en unas 3 horas. Teniendo en cuenta los procesos de aceleración y desaceleración, desde Aerion, también apuntan a su estrecha relación con el Centro de Investigación Langley de la NASA, donde están trabajando conjuntamente en acelerar la realización de vuelos comerciales de alta velocidad y viajes punto a punto más rápidos, estudiando específicamente vuelos comerciales en el intervalo que va entre Mach 3 y Mach 5, justo donde se posiciona el AS-3. Nuestra visión en Aerion es construir un futuro en el que la humanidad pueda viajar entre 2 puntos de nuestro planeta en 3 horas. El vuelo supersónico es el punto de partida, pero es solo eso, el comienzo, ha señalado Tom Vise, presidente y director ejecutivo de Aerion. También ha recalcado que el AS-3 se conforma como el siguiente paso en su hoja de ruta tecnológica a largo plazo. Esperamos poder compartir más sobre nuestro diseño a finales de este año, concluyó Vise.
sello español. Aerion también está trabajando en el avión ejecutivo AS-2, y entre sus contratistas se encuentra la compañía española Aeronova, encargada del diseño y desarrollo de parte del fuselaje de la aeronave. Estamos orgullosos de formar parte de este proyecto único y emocionante con Aerion, donde esperamos aportar nuestra experiencia de más de 25 años, declaró el CEO de Aeronova, Iñaki López. El AS-2 tiene una velocidad de crucero de Mach 1.4, 7.800 kilómetros de autonomía en modo supersónico y 10.000 kilómetros en modo subsónico. Su interior, a todo lujo, es capaz de acomodar a un total de 12 pasajeros. Este modelo ya cuenta con algunos compradores potentes como NetJets, el mayor operador del mundo de aviones ejecutivos, que anunció hace unas semanas la compra de 20 unidades. Aviones que se comenzarán a fabricar en la fábrica de la compañía en Florida en el año 2023 y del que planea sacar adelante un total de 300 unidades a lo largo de los próximos años. Gracias por ver este video, y por apoyar al canal con tu suscripción. Indícanos si te gustó, con un me gusta, cualquier comentario o sugerencia es bienvenida. Hasta un próximo video.